El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, señaló que en próximos días se entregarán los padrones a la Secretaría de Bienestar para empezar el proceso de la adquisición del fertilizante. Serán las asambleas comunitarias las que validen el padrón de campesinos que serán beneficiados con el programa de entrega del insumo. Están por entregarse los padrones a la Secretaría de Bienestar para la primera verificación de los que se entregaron el año pasado. Y conforme a la regla de superación, estaría por empezarse el proceso de registro de los que no están considerados en ese padrón preliminar. Estamos buscando la posibilidad que en estos días se tengan reuniones regionales, presidentes municipales, autoridades federales, todas las que están involucradas en el programa fertilizante y el propio gobierno del estado, a efecto que posteriormente se hagan las reuniones en cada municipio con las propias autoridades agrarias de cada localidad. Agregó que se entregará el padrón actualizado por cada ejido y comunidad para que sirva de base, advirtiendo que los productores que no siembran maíz serán dados de baja y se ingresarán los que verdaderamente siembran. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.